Vamos con esta monada de cronología, y atentos porque hay mucho que contar. En primer lugar, y como pasaba con la cronología de la matanza de Texas, esta también está dividida en universos diferentes. Voy a hacer esta cronología algo diferente a las anteriores, ordenando todos los hechos en el año en el que ocurre a modo de resumen, como si fuera una historia. Al final de cada universo, y del vídeo, os mostraré el orden para ver la saga que yo considero más apropiado y el que supuestamente es el original, así como sus diferentes líneas temporales. ¡Vamos al lío! La idea de la franquicia del Planeta de los Simios comenzó con una novela francesa algo satírica de Pierre Boulle titulada La Planète des Singes, publicada en 1963, sobre un astronauta humano que aterriza en un planeta lleno de simios inteligentes y seres humanos más salvajes. Desde entonces, se ha expandido a un completo universo cinematográfico de simios, así como en series y cómics e incluso un reinicio. Vamos con la historia principal. En 1972, la nave espacial Icarus es lanzada en una misión a explorar la velocidad cercana a la luz en el espacio profundo. Esta nave espacial lleva a cuatro personas liderada por el coronel George Taylor. Estos hechos ocurren en la película original El planeta de los simios de 1968. Después de que se pierde el contacto con Icarus, se lanza otra nave espacial siguiendo la misma trayectoria con la esperanza de saber qué pasó con el coronel Taylor y su tripulación. Ahora, en 1973, el Icarus inesperadamente reaparece en las aguas de California. En lugar de Taylor y su tripulación, la nave ha sido pilotada por tres chimpancés bípedos altamente evolucionados: Cornelius, Cira y el Dr. Milo. ¡Ojo! Según la colección Blu-ray lanzada en 2008 por Fox Home Entertainment, la historia se divide en dos líneas del tiempo, la original y la alternativa. Vamos a empezar por la alternativa, que llamaremos Línea del Simio Alterno, ya que estamos ordenando en el tiempo los hechos. En ella, seguimos en 1973, una vez Cornelius, Cira y el Dr. Milo llegan a California. Milo es asesinado en la enfermería de un zoológico por un gorila. Cornelius y Cira se convierten en grandes celebridades internacionales. Se revela que tanto Cornelius como Cira provienen del futuro de la Tierra, un futuro en el que los simios la dominan. Esto causa un gran revuelo y aterroriza al asesor científico del presidente, el Dr. Haslein. Cira, que está embarazada, confiesa estando borracha, sí, la mona bebe durante el embarazo, que el mundo será aniquilado por una guerra en el año 3955. Haslein sostiene que hay que hacer abortar a Cira para salvar el futuro de la humanidad, ya que un mono parlante podría causar todo tipo de problemas en el futuro. Sabiendo que están condenados, Cornelius y Cira intercambian a su recién nacido inteligente con un viejo y tonto chimpancé en un circo ambulante dirigido por Armando, para así poder salvarle. Mientras Cornelius, Cira y el bebé tonto son asesinados por el Dr. Haslein, el bebé inteligente, apodado Milo, está protegido por Armando. Estos hechos ocurren en la tercera entrega de la saga titulada Huida del planeta de los simios, estrenada en 1971. Avanzamos alrededor del año 1980. Una plaga borra a todos los perros y gatos domesticados en el planeta. En su desesperación por obtener mascotas, los humanos comienzan a adoptar simios en su lugar, encontrándolos no solo adorables, sino también inteligentes y bastante adaptables a sus necesidades, aunque son un poco malolientes. En 1997, según los pergaminos sagrados, Cornelius y Cira predijeron la plaga y el cambio de primates a mascotas, pero dijeron que pasarían unos 300 años antes de que los simios evolucionaran lo suficiente como para convertirse en esclavos viables. También dijeron que pasaría algún tiempo antes de que un mono, llamado Aldo, finalmente se pusiera de pie y respondiera, pronunciando la palabra no. Esto ocurre alrededor del año 2300, según los pergaminos sagrados, que marcó el comienzo de la revolución de los simios y su eventual dominio sobre este planeta. Pero finalmente no fue así. En menos de 20 años, después de la plaga, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes ya se ponen en pie, usan monos y sirven como esclavos, a menudo brutalmente maltratados para sus ricos propietarios humanos. Después de mantenerlo protegido durante casi un cuarto de siglo, Armando trae al descendiente de Cornelius y Cira a Los Ángeles para una representación de su circo ambulante. En algún momento cambiaron su nombre de Milo a César. César ve por primera vez lo fea que se ha vuelto la vida de sus hermanos y hermanas a manos de bastardos humanos inmundos. Las cosas no van bien, y César se convierte en el primer simio parlante, aunque en vez de ser no sus primeras palabras, son
ten piedad. Él reúne a los simios esclavos para levantarse en una violenta revolución. Estos hechos se pueden ver en la cuarta entrega de la saga, La rebelión de los simios, del año 1972. Entre los años 1997 y 2012, las cosas se ponen un poquito más confusas. No está claro si el levantamiento de los simios en Los Ángeles se extendió en todo el mundo o si fue contenido. En algún momento hubo un intercambio nuclear que noqueó a Los Ángeles, pero nuevamente no está claro si fue limitado o una guerra global a gran escala. En cualquier caso, las bombas y la radiación no parece tener ningún efecto negativo en la población de simios. Lo que sí se sabe seguro es que en este corto espacio de tiempo, los simios que se habían limitado a gruñir y aullar en 1997 ganaron la habilidad de hablar. César es ahora un dictador benévolo que supervisa una comunidad agraria bastante primitiva de simios parlanchines y seres subordinados ubicados justo a las afueras del páramo radiactivo, que alguna vez fue el condado de Orange. Debajo de las ruinas de Los Ángeles, un pequeño grupo de humanos amargados, rencorosos y levemente mutados planean una guerra para recuperar el planeta. No les va muy bien, pero después de que todo acaba, César decide aceptar a los humanos en su propia comunidad como iguales. Esta etapa de igualdad aparentemente continúa por largas generaciones. Estos hechos ocurren en la quinta entrega de la saga, La batalla por el planeta de los simios, del año 1973. César muere a los 67 años. Su gobierno se transfiere a un consejo de monos y humanos bajo el liderazgo de un orangután particularmente respetado. Tanto él como la oficina son bautizados como Ape Human Council. Sobre el año 2650, un orangután sabio conocido como el Dador de la Ley escribe los nuevos pergaminos sagrados, que se convertirán en el documento central histórico y religioso de la civilización simia, así como en su nueva constitución. Entre los años 2670 y 3954, las cosas vuelven a estar confusas, pero vamos a intentar unir todos los hechos. Durante los siguientes aproximadamente 1300 años, los humanos se convierten en un estado mudo y salvaje, mientras que los simios permanecen exactamente como estaban en términos físicos, intelectuales, tecnológicos y de moda. Puede que haya habido una guerra nuclear más generalizada y masiva que de alguna manera solo afectó a los humanos, incluida la aparente destrucción de todos excepto la raza blanca. O puede ser el caso de que la ciudad de los simios en las ruinas de Nueva York, sepultadas, fuera hace tiempo la única comunidad activa que queda en el planeta. Aquí terminaría toda la línea alternativa y tendrían lugar los hechos de la línea del tiempo original en el año 3954. La vamos a llamar Línea del Simio Original. Al estrellarse contra un lago en un planeta supuestamente alienígena, el coronel Taylor les dice a los dos miembros supervivientes de la tripulación del Icarus que la última lectura del reloj indicaba que el año en el que habían caído era el 3972, unos 2000 años después de que ellos abandonaron la Tierra. La información posterior parecería indicar que el reloj de Icarus estaba funcionando más rápido de lo normal, algo comprensible, teniendo en cuenta que viajaban cerca de la velocidad de la luz, y se deslizaban en una especie de distorsión del tiempo. En cualquier caso, después de encontrarse con la civilización de los simios, las cosas no van bien para ninguno de los astronautas. El coronel Taylor, con la ayuda de Cornelius y Cira, sobrevive solo para descubrir que ha aterrizado de nuevo en la Tierra, pero en un futuro lejano, después de una devastadora guerra nuclear. En algún momento, no mucho después de que Taylor escapa al desierto radiactivo conocido como la Zona Prohibida, el brillante científico chimpancé Dr. Milo, un amigo de Cornelius y Cira, salva su nave sumergida y se pone a estudiar qué es lo que la hace funcionar. Estos hechos ocurren en la película original El planeta de los simios, de 1968. Ahora vamos al año 3955, donde tienen lugar los hechos de la segunda película de la saga. La segunda nave espacial, que fue enviada para descubrir dónde estaba Icarus, cae en algún lugar de lo que solía ser el área de Nueva York, y no muy lejos de donde cayó la nave de Taylor. Esto también es comprensible teniendo en cuenta que estaban siguiendo la misma trayectoria que aquella nave y probablemente se deslizaron en la misma curva del tiempo. Brent es el único superviviente de este accidente. Pronto encuentra evidencia de que el coronel Taylor había estado allí antes que él, y poco después se topa con la ciudad de los simios. Mientras tanto, el general Ursus, líder del ejército de todos los gorilas, ha escuchado rumores de que puede haber vida de algún tipo en la zona prohibida,
y por lo tanto decide lanzar un ataque preventivo. Mientras Ursus está preparando eso, Bren descubre algo. Un enclave de humanos psíquicos mal mutados y marcados por la radiación que viven bajo las ruinas de Nueva York y adoran a un misil nuclear como su dios. Brent es encerrado en la misma celda que Taylor, que reconoce el diseño del misil en cuestión como la bomba del día del juicio final, lo que significa que debe haber existido a finales de los 60, pero no fue lanzado en la guerra que acabó con Nueva York. Mientras todo esto sucede, el Dr. Milo no solo descubre cómo funciona el Icarus, sino que también lo repara con la esperanza de poder usarla pronto. En poco tiempo, los gorilas invaden la zona prohibida. Milo relanza el Icarus acompañado de Cornelius y Cira. A medida que la batalla sigue, Brent y Nova mueren, y Taylor es el último en ser fusilado, pero antes de morir, dispara la bomba nuclear y destruye la Tierra y todos sus habitantes. Esto implica el final de la saga clásica, que ocurre en la segunda entrega de la saga, El regreso al planeta de los simios de 1970, donde Cira, Cornelius y Milo son los únicos supervivientes salvándose viajando al pasado con el Icarus, hechos contados al inicio de esta cronología, y que según Fox son alternos. Sin embargo, para mí van todos unidos, por lo tanto os dejaré diferentes opciones de visionado, mi versión y la de Fox. Podéis verla o bien por orden de estreno, o por este orden que es mi versión cronológica, a la que llamaré Línea del Simio Carpi, uniendo todos los hechos de la saga clásica. Huida del planeta de los simios de 1971, la rebelión del planeta de los simios de 1972, batalla por el planeta de los simios de 1973, el planeta de los simios de 1968 y finalmente regreso al planeta de los simios de 1970. Ahora, si preferís la versión de Fox, el orden de visionado será este. Línea simio original para Fox, el planeta de los simios del 68 y regreso al planeta de los simios del 70. Línea del simio alternativa según Fox, huida del planeta de los simios de 1971, la rebelión de los simios del 72 y batalla por el planeta de los simios del 73. Después de la saga original se hicieron dos series de televisión. Ambas se basan en la misma novela que la serie de películas originales, pero son series independientes que no están relacionadas entre sí, y se pueden ver por separado en cualquier orden. La serie El planeta de los simios del 74 reinterpreta los hechos del libro y la primera película. Podría incluirse antes de la película original, pero como digo, no es necesario. La serie El regreso del planeta de los simios del 75 es una serie animada que cuenta la misma historia que el libro original. Su principal peculiaridad es que muestra la arquitectura y tecnología simia de forma similar a la de los Estados Unidos del siglo XX, con coches, televisión y cine. La serie animada es más cercana al concepto original de la novela de Boulle. Ahora tendríamos la línea del simio reinicio. A diferencia de las películas anteriores de la serie en la que los simios eran recreados mediante maquillajes, prótesis y disfraces, los simios de esta versión fueron creados y animados por ordenador por la compañía Weta Digital, mediante la tecnología de la captura de movimiento. La otra rama de la historia en la línea del tiempo del planeta de los simios se representa en El origen del planeta de los simios del 2011. Esta película es básicamente una reinvención de la película La rebelión de los simios. La película menciona brevemente que la nave espacial Icarus ha desaparecido, comenzando todos los eventos en esta línea del tiempo. César es retratado como un villano con el que te puedes identificar y al que puedes entender. Él solo quiere la libertad, no quiere conquistar. A diferencia de la saga clásica donde César nace como un simio más de sus padres evolucionados Cira y Cornelius, aquí nace de un chimpancé hembra llamado Ojos Brillantes, con la que han experimentado al intentar desarrollar una cura para la enfermedad de Alzheimer, probando un retrovirus genéticamente alterado en chimpancés. El virus, llamado ALZ-112, muta a los chimpancés, haciendo que se vuelvan más inteligentes como los humanos, bueno, como algunos humanos. Ojos Brillantes causa un gran alboroto en el laboratorio, por lo que es abatida. Descubren que estaba embarazada y acababa de parir a su cría. Incapaz de matar al pequeño chimpancé, Franklin se lo entrega a Will para que lo cuide en secreto. Will no tarda en descubrir que el pequeño chimpancé, al que llama César, ha heredado la gran inteligencia de su madre, y le enseña la lengua de signos para comunicarse con él. Este virus, llamado después la gripe simia, bueno para los simios pero mortal para los humanos, proporciona una explicación de cómo pueden evolucionar los simios mientras que los humanos van muriendo, y César solo es resultado de un experimento. El amanecer del planeta de los simios del 2014 comienza 10 años después de los eventos del origen.
continúa en la línea del tiempo alternativa de César e introduce un paralelo interesante con la rebelión de los simios, que en lugar de un virus que destruye solo gatos y perros, la gripe simia, presentada en la anterior película, ha aniquilado a la mayor parte de la humanidad. La comunidad de simios inteligentes de César vive en Muir Woods, viendo cómo las luces se apagan lentamente en la bahía de San Francisco. La mayor parte de la película se centra en la lucha por el poder entre César, que aún se preocupa por los humanos, y su exteniente Copa, quien desprecia a los humanos por torturarlo en un centro de investigación. Cuando los humanos restantes tropiezan con el hábitat de los simios, una serie de malentendidos conducen a una guerra horrorosa y un enfrentamiento entre los homínidos que quieren la paz y los que quieren pelear. A continuación tendríamos el videojuego Planet of the Apes Last Frontier, o lo que es lo mismo, Planeta de los Simios, La Última Frontera. Este juego se ambienta un año después de los hechos de Dawn of Planet of the Apes, el amanecer del planeta de los simios, y se centra en la facción de los simios que busca refugio en las montañas rocosas para huir de la guerra contra los humanos. Sin embargo, cuando llega el duro invierno, los simios se ven obligados a bajar hasta el valle, donde habitan los humanos para conseguir alimentos. La Guerra del Planeta de los Simios, estrenada en 2017, ocurre 15 años después del origen y 5 después del amanecer. En esta entrega, César y sus monos son forzados a encarar un conflicto mortal contra un ejército de humanos liderado por un brutal coronel. Después de sufrir pérdidas enormes, César lucha con sus instintos más oscuros en una búsqueda por vengar a su especie. Cuando finalmente se encuentran, César y el coronel protagonizan una batalla que pondrá en juego el futuro de ambas especies y del mismo planeta. Por el camino hacia esta guerra, se encuentran con una niña muda a la que llaman Nova. Nova es un personaje que aparece en las películas clásicas, por lo que puede ser ella en su infancia o simplemente una referencia a ese personaje. Los simios, tras la guerra, al final de la película, cruzan el desierto para encontrar un oasis. Mientras los otros simios celebran su nuevo hogar, Maurice descubre la herida fatal de César y promete decirle a Cornelius, uno de los dos hijos de César, quién era su padre y qué hizo por los simios. César luego muere pacíficamente mientras Maurice y los otros simios observan. Cornelius es visto en la saga clásica también y podría unir perfectamente con la película original, ya que a falta de ver si continúa la historia tras la guerra, ahora iría el planeta de los simios del 68, y tras esto, el regreso al planeta de los simios del 70, donde, como ya sabéis, una bomba termina con la Tierra y supone el fin. Claro está, es complicado unir la guerra del planeta de los simios con la original, faltan bastantes hechos hasta llegar a ella, aunque haya muchas referencias que indiquen que sí. Se sabe que tienen intención de seguir haciendo más películas pero sin contar con César, por lo que aún hay sitio para incrementar la historia hasta llegar a la original. Aún así, yo os propongo dos formas de visionado. Esta sería la primera. Tener en cuenta solamente el origen del planeta de los simios del 2011, el amanecer del planeta de los simios del 2014 y la guerra del planeta de los simios del 2017. O bien, de esta forma que es la que yo recomiendo. El origen del planeta de los simios, el amanecer del planeta de los simios, la guerra del planeta de los simios y a falta de más entregas, seguir la guerra con el planeta de los simios del 68 y su secuela, el regreso al planeta de los simios del 70 para darle fin. Ahora vamos con otra línea del tiempo que no es necesario visionar ni tener en cuenta. La película es bastante basura, pero en fin, existe y hay que nombrarla. La llamaremos Línea del Simio Barton. Consta de la película El Planeta de los Simios del año 2001, un remake de la película original con mejores efectos pero ubicado en otros años y con bastantes diferencias con respecto a la del 74, sobre todo en su final. Iba a ser el inicio de una nueva saga, pero se optó por cancelar el proyecto debido al mal resultado de la cinta. Sinceramente, no voy a hablar mucho de ella, porque no merece la pena su visionado y tampoco está unida a la saga clásica, por lo que podéis obviarla o verla por separado si sois masocas. Este remake incrementaba su historia con varios cómics: Planet of the Apes Force, Planet of the Apes Resistance, Planet of the Apes Rule y el Planet of the Apes Extinction. Estos dos últimos no se llegaron a publicar debido a las malas ventas de Resistance. También ha tenido novelas gráficas y adaptación por Dark Horse. La saga ha tenido múltiples cómics, casi todas adaptaciones de las películas que no vamos a incluir dentro de esta cronología. Ahora, os voy a dejar todas las líneas del tiempo dichas en este vídeo para que elijáis cuál preferís ver vosotros.